cómo centrar con efecto en FC24. Si quieres hacer, quieres dar un centro con efecto, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Primero voy a enseñar cómo es el centro con efecto y luego te enseñaré el mando para que sea más sencillo de explicar. Mira, el centro con efecto sería este centro. ¿Vale? Como puedes ver, está dentro del área y se está saliendo, ¿vale? Vamos a hacerlo una vez más. Según el jugador, pues bueno, a algunos le dan más efecto y otros menos, ¿vale? Como puedes ver, está dentro del área y se sale. Entonces, para hacer este centro, te enseño el mando, lo que hago es que pulso. Ahora te explico dónde tengo cada botón. Pulso L1, L2 y R2, ¿vale? Más el botón de centro. Entonces, en L1 tengo desmarque, en L2 tengo la calidad y en R2 tengo proteger el balón. Entonces, cuando voy corriendo, cuando por ejemplo está en ese espacio, o sea, cuando se echa el balón en ese poquito largo, ¿vale? Es decir, ahí es cuando pulsaría L1, L2, R2 y le daría al círculo. Tú seguramente le tengas que dar al cuadrado. Entonces, te voy a enseñar el mando para que veas cómo lo hago, ¿vale? Entonces, voy corriendo y le doy, ahí le doy, ¿vale? Como puedes ver, mira el efecto que coge. Y así sería. Si tienes alguna duda sobre FC24, déjamela en los comentarios, cualquier cosa, un regate o cualquier cosa que no sepas, y te intentaré ayudar. Si me dejas un like, te lo agradecería mucho. Hasta la próxima.